Saludos familia vida abundante del oeste, bienvenidas, bienvenidos a una reunión más de esta comunidad, de esta congregación, qué bueno que apartó el tiempo, se dispuso, participó hoy de la oración, participó hoy de la alabanza y la adoración a Dios, y ahora pues nos disponemos a continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Hemos venido el mes anterior ya, eh, tratando la serie de la iglesia es una familia, o una familia llamada iglesia, eso somos. Eh, realmente fue impactante todo lo que pudimos compartir y recibir de Dios y de su palabra. Realmente sabemos que somos adoptados, sabemos que tenemos un Padre bueno, proveedor, guardador, protector, que tenemos esta hermandad hermosa que somos, eh, esa comunión que gozamos, esa igualdad, esa diversidad, esa unidad de la que gozamos. Entonces, bendito sea Dios por lo que ha hecho con nosotros. Hoy. Vamos a empezar una nueva serie que va a durar todo este mes y que la hemos llamado modelarte. Modelarte, dejarnos moldear. Realmente viviendo todos los procesos complicados que hemos vivido como sociedad en este tiempo, hemos reconocido la importancia de tener carácter, la importancia de sobrellevar las vicisitudes, salir adelante en medio de toda confrontación y en toda necesidad. Y eso es una obra que Dios va haciendo en nosotros, poniendo el fruto de su espíritu en nosotros. Nosotros somos una familia de hijos que tienen carácter, carácter parecido al de su padre, carácter el de Jesús. Somos nosotros personas que entramos a la familia, pero no continuamos siendo los mismos dentro de esta familia. Hablábamos de que este era un hospital, o sea, un lugar donde entramos con enfermedad, pero vamos saliendo sanos, donde vamos sanando, vamos siendo transformados. Entonces, hoy vamos a a compartir sobre esa serie, pero yo quisiera invitarte a que entonces nos dispongamos eh, en la presencia de Dios y oremos y le pidamos a Dios que nos bendiga con esta nueva serie y con su palabra. Acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, agradecidas y agradecidos por el regalo de la vida, por tener la experiencia de ser iglesia en un momento complicado de la historia de la humanidad y ser nosotros hoy aquí portadores de un mensaje de esperanza, pero también de recibir de ti eh, el confort, la, la protección, el cuidado, el sentido de identidad y de pueblo. Padre, eh, abrimos la mente, el corazón y el espíritu para que tú nos hables. Te pedimos, Señor, que tu palabra no regrese vacía, que traiga consuelo y orientación, sabiduría y conocimiento a cada uno de los que están participando. Bendícenos Dios y que esta serie que hoy empezamos moldee nuestro corazón, moldee nuestro ser, moldee nuestra conducta, moldee nuestro estilo de vida, Dios. Te pedimos, Padre, que tú en medio de esto seas glorificado, que terminemos cada vez más cerca de ti, que terminemos cada vez más conociéndote, pero por sobre todo amándote, amándote, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, gracias por la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Que así sea. Amén. Muy bien, entonces hoy empezamos esta serie que dijimos que se llama Modelarte y el tema que he decidido tratar hoy se llama Barro Somos. Durante este mes vamos a estar usando la ilustración del alfarero, el alfarero que nos moldea. Si usted ha participado, ha visto, conoce eh, del trabajo de la alfarería, eh, es uno de los trabajos más antiguos en la humanidad. Eh, y, y tenemos muy bien en nuestra mente esa imagen de la rueda, el, el, el bulto ahí, el, el poco de, de barro, de arcilla que está humedecido para poder ser moldeado. De eso se trata esta serie, de ver cómo Dios nos forma, nos transforma, nos convierte en lo que Él quiere ser y a su manera. Entonces, vamos a estar este mes en el taller, en el taller del alfarero. Eh, la vida es el taller y Dios en este taller cumple su propósito, sigue su diseño, cumple lo que Él desea, su meta con cada uno de nosotros. A veces empieza la obra, eh, tal vez la cambia, la mueve, hasta que llega el momento en que tiene satisfacción y dice vamos a meterlo al horno para que sea realmente en esta forma y en esta manera en que termine y, y quede permanentemente así. Entonces, estando en el taller, hay que ubicarse. O sea, ¿Cuál es el lugar suyo dentro del taller del alfarero? ¿Es usted el alfarero? ¿Es usted la herramienta? ¿O es usted el barro? Hoy mi propuesta ante ustedes es que nos reconozcamos y nos ubiquemos en el lugar correcto dentro del taller de Dios que es la vida. Y es que nosotros somos el barro en sus manos. Dice Jeremías 18, del 1 al 6. Jeremías, un profeta, está dando palabra al pueblo y miren lo que Dios dice a través de él. Palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Mira qué interesante. Dios quiere hacer ilustración de esa casa del alfarero. Es esa casa tuya, es tu vida ahí. Ahí Dios está haciendo la obra. Y descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. En su mano, en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Dios es el creador, Dios dejó. Que vos nacieras, permitió que vos nacieras en contexto, en familia, en sociedad, en historia, te puso en la escuela, te puso en el colegio, te puso en la universidad, te puso en familia, en amistades, en grupos. Y de repente, en ese proceso de la rueda, la rueda es la vida, así como esta, esta mesa que tengo aquí yo, Dios está formándote, dice que la vasija se echó a perder. Y se le echó a perder en la mano. O sea, él estaba ahí presente. ¿Cuántos de nosotros en todo nuestro proceso histórico hemos sido malformados, hemos sido perdidos, hemos sido rotos, hemos sido mezclados con un mal material y entonces el propósito inicial de Dios se rompe? Uno podría decir, hasta ahí llegamos. Mi vida no tiene propósito ni sentido. Ahí es donde entra la depresión, la tristeza y las malas ideas suicidas de algunos. Ahí es donde la gente dice, no voy más. Porque la vida da la impresión que te obliga a echarte a perder. Pero glorioso el día en que vos escuchaste la palabra, que alguien te habló, que tú lo viste, y de repente el mensaje de la palabra de Dios vino a ti, y Dios entonces dice que volvió y la hizo otra, vas otra vasija. O sea, Dios te vuelve a agarrar en la misma materia prima que venías, en, en la contaminación del pecado, en la carne. Dios te agarra y dice que te hace otra vasija. Porque es que el que está en Cristo es una nueva criatura. Esa es la idea. Venir y pertenecer a la familia de Dios, de eso se trata. De recomponer una, una vida que estaba deshecha y destruida y sin propósito a que nosotros podamos ser renovados, reinventados, transformados y nuevamente moldeados a la manera de Él. Y eso dice que volvió a hacernos otra vasija según le pareció mejor hacerla. O sea, bajo el criterio de Él, bajo la voluntad de Él, bajo el gusto de Él. Él es el que controla el diseño, es él el que controla el propósito, el destino, la forma. Él es el que controla. Por eso es que tenemos que ubicarnos. O sea, no soy yo el que define el cómo, yo no decido de qué forma, yo no decido para qué, yo no decido nada. Soy criatura. Él es creador. Sigue diciendo Jeremías. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh, casa de Israel. ¿No puedo hacer yo con tu vida lo mismo que esta ilustración dice? Te dice el Señor hoy. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Wow, ¿alguna vez usted se ha sentido así? ¿Que usted está en la mano de Dios? ¿De que sos es un proceso no terminado todavía? ¿De que Dios empezó una obra que va a terminarla, pero que está en proceso todavía? Y Dios dice: Así como el alfarero agarra el barro, así yo te voy a agarrar, yo te voy a conformar, yo te voy a modelar, yo te voy a hacer a mi manera y para mi propósito. El punto es: queremos, lo permitiremos. Estamos dispuestas, dispuestos. Tenemos la actitud correcta para eso. Estamos en, en la posición encima de la mesa o queremos realmente estar rebeldes y no permitir ser moldeados. No queremos ser parte de esta obra de arte de Dios, de esta obra maestra, como lo veremos más adelante. O, o, ¿Cuál es mi actitud? ¿Dónde me ubico? ¿Qué pienso? ¿Qué soy? Resulta que otro profeta, Isaías, en otro momento, en el capítulo 29 de Isaías encontramos este texto. Dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. Por esa causa, una vez más, asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad. El Señor no puede vernos, dicen. No sabe lo que está pasando. ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero. Y por cierto, es mayor que ustedes, el barro. ¡Wow! ¿Qué ubica text. Aquí nos ubicaron, aquí nos ubicaron. Los que hemos creído que podemos hacer las, las cosas a la manera de nosotros, los que nos oponemos y protestamos ante la manera de Dios, etc. Aquí el, el profeta nos está diciendo, Dios quiere que te ubiques. Dentro del taller de Dios, que es la vida, ubíquese. Él es el alfarero, Él es el creador, Él es el que modela, Él es el que tiene la fuerza, Él es el que tiene la inteligencia y el diseño. ¿Qué es es, qué, qué es usted, barro? Barro somos, barro somos, materia prima. O sea, Dios nos usa, pero nosotros no nos definimos, nosotros no definimos hacia dónde vamos. Entonces, mis hermanos, acaso la cosa creada puede decir Acerca del que la creó, él no me hizo. ¿Alguna vez ha dicho una vasija: el alfarero que me hizo es un tonto? ¡Wow! Dos preguntas interesantes. ¿Alguna vez una cosa creada puede decir al que la creó, no me hizo? Yo tengo un celular. ¿Qué diría este celular? No, 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 eh, Huawei o quien fuera, no me hizo. No, no, hay una marca, hay una distinción, hay una identidad, hay un hombre. O sea, ese lo pone, el que la crea, el que la hace, el que la estructura, el que la diseña, el que la anticipó. Ese es nuestro creador. Entonces, en esta historia de la vida, en este escenario del taller del alfarero, tenemos que ubicarnos. No somos el alfarero, no somos la herramienta, nosotros somos la materia prima. Nosotros somos lo que se necesita para cumplir el deseo y el propósito de Dios. Entonces, el primer punto que, que quiero resaltar es ese. Ubiquémonos. Ubiquémonos dentro del contexto del taller de Dios, para que Él pueda moldearnos. El segundo punto es que dentro de este taller, ¿qué tipo de relación tiene que haber entre esa materia prima y, y, y entre ese alfarero? ¿Entre el artista y la materia? Cuál es la relación que debe de existir. En Isaías mismo 45 del 9 al 12 dice lo siguiente: ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole detente? Lo que estás haciendo está mal. No me hagas así, no me hagas así. ¿eh? Exclama la olla, qué torpe eres. Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre: ¿por qué me hiciste a mí? ¿Por qué tan narizón? ¿Por qué tan panzón? ¿Por qué tan orejón? ¿Por... ¿Se imagina? Bueno, de hecho, lo hemos hecho a veces, conozco casos, he oído, de personas que protestan por aquellas obras de crianza, de creación de su padre, de su madre, etc. Se nos olvida, se nos olvida que nosotros somos criaturas. Nosotros protestamos contra Dios. ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué me pusiste en este lugar? ¿Por qué no en este otro? Y ojo, creo que tenemos derecho a preguntar. Habría un derecho de preguntar. El problema es la actitud con la que nos quedamos ahí. La actitud con la que nos quedamos ahí. ¿Qué relación tenemos que tener? Es una relación de respeto, es una relación de sujeción y sumisión. Vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad donde definitivamente se ha perdido el sentido de la sujeción. Estamos en contra del matriarcado, en contra del patriarcado, en contra de la autoridad, etc. Pero entonces estamos viviendo un caos. ¿Por qué? Porque nos hemos querido todos nivelar y se nos olvida que hay alguien que no va a compartir nunca su autoridad ni su gloria y ese es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero, Él es el creador, Él es el que tiene el propósito y el diseño de nosotros para, su, para nuestra vida. Sigue diciendo Isaías: Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu creador. Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos. Es una pregunta complicada, porque todos podríamos juzgar lo que ocurre en la vida de unos o de otros. Y aquí dice: Pones en tela de juicio, o sea, estás juzgando cómo yo procedo, cómo yo hago, cómo yo moldeo, cómo yo diseño. ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Me hace recordar a Job, aquel hombre que sufrió tanto y entra en esa confrontación cuando ha perdido todo y entra en esa confrontación con Dios y Dios lo interroga y Dios le dice, "¿Dónde estabas? O sea, ¿quién sos vos para opinar, para decir dónde estabas donde yo creé las estrellas, el agua, el aire, las montañas? O sea, ¿dónde estabas? ¿Quién sos? Dios lo ubica y Dios dice: Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos. Todas las estrellas están a mis órdenes. Wow. O sea, Dios no va a compartir su potestad de creador, su potestad de señor, de gobernante, de diseñador y consumador de su obra maestra. Entonces, en esta relación que deberíamos de tener dentro del taller de Dios, que es la vida, nosotros tenemos que estar ubicados, dijimos. Pero dos, tenemos que mantener una actitud de humildad, una actitud de sumisión. Iglesia, nosotros necesitamos estar sumisos, que no significa que simplemente vamos a ser ingenuos y vamos a aceptar el yugo la esclavitud, de ideología, de un montón de cosas que son cosas de hombres. No, aquí yo, lo que yo me estoy refiriendo es la sujeción a Dios, al Creador, a seguir los preceptos, los diseños, los límites, a seguir con los principios de vida que Dios tuvo para nosotros. Isaías 64.8 dice, Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú. Quien actúa a favor de los que esperan en Él. Si queremos ser sumisos, algo que nos puede ayudar, algo que nos puede ayudar a ser humildes, es siempre recordar que Dios está a favor de los que esperan en Él. El que tiene una buena actitud de Dios tendrá recepción, recepción de Dios, tendrá bondad y prosperidad y acompañamiento de Dios, porque tenemos una actitud favorable hacia Él. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto a quienes siguen caminos de justicia. Pero has estado muy enojado con nosotros, porque no somos justos, pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos infectados del pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas de otoño, nos marchitamos y caemos. Y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Mira qué interesante y qué confesión más interesante. La confesión está diciendo, Dios, en esta edificación, en esta eh, modelaje que estás haciendo en nosotros, reconocemos que nosotros fallamos, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que nos marchitamos, reconocemos que nadie está queriendo hacer tu misericordia, que estamos infectados del pecado, que estamos realmente eh, pecando constantemente. Era lo que decía el alfarero se le deshizo la obra que estaba haciendo. Pero dice, al final de cuentas, nosotros somos el barro. La relación que tenemos que tener es dejar que tú nos reinventes, que tú nos modeles, dejar que tu mano nos siga formando a todos. Entonces, humildad, sumisión y dejar que Dios haga su obra en nosotros. Esas son las actitudes que debe de haber en este tallercito, en este taller, en este atelier, como dicen por ahí ya más modernamente hablando, ¿verdad? En este lugar donde Dios trabaja con su materia prima que somos nosotros, ahí es donde entonces le permitimos a Él que use este barro que somos para moldearnos con su mano. Por eso la petición aquí era, no te enojes tanto con nosotros, Señor. Por favor, no te acuerden de nuestros pecados para siempre. Te pedimos que nos mires y veas que somos tu pueblo. No nos deseches, en otras palabras, como barro. No escojas otro barro para sustituirnos. No, no, vuélvenos a recoger. Somos barro en tus manos. Moldéanos nuevamente. Esa es la actitud y la relación que Dios quiere que nosotros tengamos. Tus ciudades santas están destruidas, sigue diciendo Isaías. Sión es un desierto. Si Jerusalén no es más, más que una ruina desolada, el templo santo y hermoso donde nuestros antepasados te alababan fue incendiado y todas las cosas hermosas quedaron destruidas. Después de todo esto, Señor, aún rehusarás ayudarnos, permanecerás callado y nos castigarías. En otras palabras, si no hemos tenido, Señor, nuestra actitud correcta, si si el templo está vacío, como dice acá. Si el templo fue incendiado y todas las cosas hermosas quedaron destruidas, ahí donde pareciera que no hay esperanza, ahí donde pareciera que nuestro cristianismo, nuestra vida de familia, nuestro desempeño profesional, etc., pareciera que no estuviera bien. ¿Qué? Eso va a quedar así, Señor. Lo vas a dejar así. Nos vas a simplemente desechar. O en esta relación que tenemos. Nuestra actitud humilde de reconocer nuestras faltas haría que tú vuelvas, nos tomes y nos moldees de nuevo. Yo creo que de eso se trata. Se trata de permitirle a Dios entonces que nos purifique, que nos perfeccione y que volvamos a ser lo que Él quiere que seamos. Entonces el tercer punto que quiero en esta mañana tratar de compartir con ustedes, en este día, es la actitud. La actitud. Ya sabemos cómo ubicarnos, ya sabemos qué relación, pero ¿cuál es la actitud para poder ser modelados? ¿Qué actitud deberíamos de tener? Y aquí me voy al Nuevo Testamento. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 9, que dice así, del 19 al 21, del 16 al 21. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Miren qué interesante. ¿Acuerdas el ruego que acaba de hacer en Isaías? Y aquí viene y dice, depende de Dios, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. ¿Cuál es la pasión de un alfarero? que su obra sea comprada, que su obra sea reconocida, que la gente que a la gente le guste la obra del alfarero. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere exhibir en nosotros su poder. Quiere exhibir en nosotros su fama alrededor de la tierra y que la gente diga, esos son hijos de Dios, esas son obras maestras de Dios. Ellos son diferentes, ellos son perfectos, son hermosos en Cristo. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador? ¿Por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace una vasija de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? ¡Wow! Esto está fuerte. Porque entonces significa que Dios a cada uno de nosotros nos dio un lugar, nos dio un espacio, nos dio un, una meta y nos dio un propósito. Algunos más gloriosos, otros menos gloriosos. Algunos para el trabajo pequeño, otros para el trabajo grande. Y uno dice, wow, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios hace eso? Y aquí lo que nos está diciendo es, usted es un simple humano, no discuta con Dios, simplemente sea la mejor versión de lo que Dios decidió que usted fuera, simplemente tenga contentamiento. Y eso no significa simplemente conformismo, contentamiento es agradecimiento en el momento y en el lugar donde reconocemos la obra de Dios para cumplir un propósito en mí. Y eso suena medio complicado. Pero contentamiento es, no importa lo que sea, si viene de tu mano, es perfecto. Si es para cumplir un propósito, ese propósito será perfecto. Ese propósito es bueno, porque tú todo lo que haces es bueno. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo lo que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea el grupo de los judíos o el grupo de los gentiles. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios predispone las cosas. Dios tiene un diseño previo para vos y para mí. El propósito de Dios no es dejarnos como ollas botadas, rotas, mal hechas. El propósito de Dios es que tú cumplas el mejor propósito, ya sea digno o pareciera algo no indigno, ya sea como para que sirvas de adorno o para que sirvas para recoger basura. O sea, lo importante aquí es que todos somos del mismo alfarero cumpliendo los propósitos de ese alfarero y todos sus propósitos son correctos. Entonces, este es un tema un poco sensible porque usted a veces podrá decir, bueno, ¿por qué yo nací en este país? ¿Por qué nací en esta sociedad? ¿Por qué nací en esta comunidad? ¿Por qué nací en esta familia? En estas condiciones socioeconómicas, en esta situación de salud, en esta X. Y protestamos y nos quejamos y nos deprimimos y nos metemos en una dinámica de pleito contra nuestro creador por eso. La palabra aquí nos está diciendo es, ubíquese, ubíquese, mantenga una relación adecuada con su Creador, pero además tenga la actitud correcta de su corazón, tenga contentamiento por lo que Dios está haciendo en usted. Según De Corintios 4, 7, dice lo siguiente, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, dice Pablo, predicamos que Jesucristo es Señor. Y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro. Que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Y ahí es donde quiero empezar a cerrar este mensaje. Mire qué interesante. Mire qué interesante. La actitud de nuestro corazón, de inconformidad, de protesta, de queja, etc., tiene que ver con. Porque según nosotros esta historia es acerca de nosotros. Es porque creemos que el trabajo del alfarero es hacer de nosotros la cosa más importante de la existencia. No, nosotros somos expresión de la creatividad y del amor de Dios. El fin es la vida que es Dios. No somos nosotros. Nosotros somos elementos, complementos. Somos instrumentos que participan de todo este aparato que Dios está haciendo con la promoción de la vida. Entonces, eh, Pablo nos está diciendo, miren, esto no se trata de predicarnos a nosotros, no se trata de ponernos la luz y quedarnos como museo, que todo el mundo venga y nos vea. No, 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 somos frágiles vasijas. No se nos olvide, tan frágiles es que con un pequeño golpe de la vida nos quebramos. Tan frágiles es que si nos quebramos quedamos sin uso. Y si quedamos sin uso... Nos desechan. Así de frágiles somos. ¿Qué significa entonces? Es que reconozcamos que el propósito de la vida, el propósito de participar de este taller, no es reconocer que nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Es reconocer que Él es el creador, que toda cosa buena viene de Él, que todo eh, poder no viene de nosotros. Nosotros solo somos la obra de su poder. Entonces, mis hermanos, este taller, este taller de la vida, este taller del alfarero, se parece muchísimo al desierto. Porque usted dice, bueno, ¿cómo, cómo Dios hace para perfeccionarnos? ¿Cómo Dios ejerce fricción? ¿Cómo Dios tiene que echar agua para alisar para ablandar este barro, cómo Dios lo hace. Pues fíjense que dentro de muchas cosas, lo que Dios utiliza es la prueba, lo que Dios utiliza es el horno, lo que Dios es, utiliza es la, 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 el examen de vida. Y eso se parece mucho al desierto. Interesantemente, imagínense ese, ese viaje que hacemos. Eh, histórico, recordando lo que el pueblo de Israel hizo durante 40 años. 40 años en el taller del maestro, 40 años de estar en un proceso de conformación y modelaje del carácter. El desierto para el pueblo de Israel fue el lugar donde Dios moldeó la cultura, la economía, el sistema familiar, la legislación. 40 años para aprender cómo ser un pueblo. Mira qué interesante lo que dice Oseas, Oseas 2.14, un profeta que tiene un libro muy pequeño, no necesariamente de los más famosos, pero encontré este versículo ahí que, que me impactó. Dice, refiriéndose al amor de Dios y al proceso transformador de Dios con su pueblo. Dice así, refiriéndose a Israel. Yo la voy a enamorar. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Yo la voy a enamorar. ¿A quién? ¿A la iglesia? ¿A quién? ¿A su pueblo? La llevaré al desierto. Qué romántico. Oiga, qué romántico, diría uno. Te voy a llevar al desierto para enamorarte. Y dice, y te hablaré al corazón. Detrás de estas palabras que parecerían no tan románticas, pero que en realidad son románticas. En realidad lo que está diciendo es, para enamorarte, para que tengamos una relación, te tengo que llevar a mi taller, te tengo que llevar al desierto, te tengo que poner en situación de prueba, te tengo que poner en una situación para moldearte. El desierto es el mejor lugar para hacer. Moldeados, moldeados en carácter, en alma, en cuerpo, en espíritu. Entonces, mis hermanos, sociológicamente, si usted lo quiere ver así, históricamente, nosotros como iglesia estamos hoy pasando un desierto. Estamos en una situación de modelaje, pero miremoslo positivamente como lo miraba Oseas. Dios nos quiere enamorar. Dios nos ha traído para enamorarnos. Quiere hablar a nuestro corazón aquí en el desierto. Así que no menosprecies la prueba, no menosprecies la circunstancia difícil, no menosprecies la adversidad que estás viviendo en lo económico, en la salud, en lo laboral, en, en, en lo relacional de tu familia. No menosprecies eso, porque es en este desierto que Dios está dándole vuelta a la rueda para moldearte. En estas semanas que vienen, vamos a seguir hablando de cómo Dios quiere hacer ese trabajo. ¿Y qué es ese trabajo? cómo una masa amorfa termina siendo una obra maestra. ¿Cuál es la calidad que tiene que tener esta, esta obra? Entonces vamos a estar hablando de esto. Eh, no se pierda la serie, sigamos conectados a ella. Pero hoy yo quiero cerrar invitándote, invitándote a que nos ubiquemos delante de Dios. Tratemos de mantener una relación ubicada y permanente, pero también que en nuestro corazón exista una actitud de permitirle a Dios ser modelados y ser transformados. ¿Qué le parece si me acompaña y oramos? Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, reconociéndonos como simple masa amorfa de barro, de barro humedecido, Dios, por tu espíritu. Hoy, Señor, estamos aquí pidiendo... Que tú le des forma a nuestra vida. Por supuesto que tenemos impureza, por supuesto que tenemos imperfección. Pero hoy lo que queremos, señor, es que hagas de nosotros una vasija frágil pero útil, frágil pero limpia, frágil pero a la vez hermosa. Que honre gloria, que extienda tu fama, Dios. Que permita realmente que tú seas reconocido como el creador, como el alfarero y hasta como el restaurador, porque muchos de nosotros hemos sido vasijas rotas que necesitan ser restauradas. Padre bueno, yo te pido que en este desierto, en este taller en el que estamos de transformación, continúe dándole forma a nuestro corazón, que ablande nuestro corazón y que pongas tu corazón dentro de nosotros. Bendito es tu nombre, gracias Señor por lo que hoy estamos empezando como proceso de estudiar, de entender cómo tú quieres modelarnos, moldearnos hasta la estatura de Cristo. Bendito es tu nombre, te agradecemos. Te pedimos por todos aquellos que están sin empleo y están en enfermedad, que están en una situación difícil, que tu paz toque cada hogar, que tu provisión y protección sea con todos nosotros. Ayuda a las autoridades de este país, Señor, a ser transparentes, a manejar los recursos públicos con transparencia y honestidad. Ayúdales a tomar decisiones que verdaderamente protejan la vida. Ayúdales técnicamente, Señor, a hacer lo que es correcto. Y permítenos a todos ser responsables y asumir delante de ti la defensa de la vida, la protección de la vida nuestra y de la de los demás. Que como iglesia, Señor, podamos ser partícipes de defender la salud y la vida del pueblo costarricense. Ayúdanos. Bendice todo lo que vayamos a hacer en esta nueva semana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Y amén. Bueno, familia, quedamos pendientes. Les invitamos el martes. Vamos a tener eh, las conversaciones de vida, eh, siempre profundizando eh, estos textos que hemos compartido aquí. Pero también aprovechemos a invitar a otros. Participe de todas las reuniones del miércoles, la del próximo sábado, la del domingo, los eventos de capacitación que tenemos por ministerios. Invitemos a otros y si conoce de gente en necesidad que sabe que podemos ser solidarios y acompañarlos, comuníquese con nosotros para ver en qué podemos colaborar y servir. Que, que tenga una linda semana. Un abrazote. Chao.